Búscame una manta, búscame una manta. ¿Una manta? Una manta o algo, porque yo creo que me voy a poner de parto de un momento a otro. ¿Pero cómo te vas a poner de parto? Y si no, algo me está pasando. ¿Pero cómo te vas a poner? Busca una manta, por favor. Una manta. Busca una manta. ¿Dónde hay una manta? ¿Dónde hay una manta? ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde hay una manta? ¿Qué? ¡Ay, chiqui, mira! ¡Ay, chiqui! ¡Ay, me ha pasado el agua! ¡No! ¡Lili, se me ha pasado el agua! Bienvenidos a todos a un nuevo vlog. Y bueno, mirad, en el vídeo de hoy voy a hacerle a Chiqui un pedazo de regalo que lo va a flipar. Lo tengo en el salón, ahora os lo enseño. Es una caja súper enorme con algo súper chulo además. Pero, digo, no se lo voy a poner fácil, la verdad. ¿Por qué? Porque me estáis pidiendo mucho que le haga una broma a Chiqui. Y digo, la verdad es que hacerle una broma es un poco cruel, pero si luego le doy un pedazo de regalo, recompenso una cosa por otra. Oh, eso es lo más malvado que podría imaginar. La caja es enorme y como sabéis estoy embarazada, mirad. Os voy a enseñar aquí en el espejo para que me veáis. La verdad es que ya estoy de 6 meses y se va notando, mira. Se va notando. Así que nada, ha llegado la caja. La he puesto en el salón, la he arrastrado, porque es que no la puedo levantar ni siquiera en peso. La he envuelto más o menos como he podido para que no se vea lo que es. Y la voy a meter en el cuarto de baño, para que Chiqui en ningún momento se dé cuenta que hay un regalo en casa para él. Vamos a ver la cara que pone Chiqui con la broma que tengo pensada. No sé si me voy a pasar un poco, pero bueno. Vosotros lo habéis querido. Además, esta broma me va a servir para ver cómo reacciona Chiqui cuando yo me ponga de parto. Eso de ser malo me hace muy feliz. Bueno, mirad, aquí está el regalo. Mirad qué caja más grande. Y bueno, es que pesa muchísimo. Así que la voy a arrastrar hasta el cuarto de baño. ¡Ay! La voy a esconder aquí. Vale. Ya está escondida. Y ahora que comience la broma. ¿Tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Chiqui está aparcando el coche, lo he escuchado, ¿vale? Va a entrar de un momento a otro, así que concentración, esto me tiene que salir bien. Vale. Ahí viene. Hola. Hola, Chiqui. Pocoro, Mona. Chiqui, Masi. Menos mal que has llegado. ¿Qué le pasa? Ay, Chiqui, que me duele mucho la barriga. Ay, Chiqui, que me duele mucho. Ay, 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 no lo puedo soportar. No lo puedo soportar el dolor. Ay, ayúdame, ayúdame. Ay, no puedo, no puedo. Chiqui, ¿cuánto tiempo llevas así? Es un dolor muy extremo. Pero Libby, ¿cuánto tiempo llevas así? ¿Por qué no me ha llamado? 10 minutos, 10 minutos. Ay, ay. Ay, 10 minutos. Algo me pasa, Chiqui. No, 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 que no me da. Que no puedo. Búscame una manta, búscame una manta. ¿Una manta? ¿Una manta? Una manta o algo, porque yo creo que me voy a poner de parto de un momento a otro. ¿Pero cómo te vas a poner de parto? Y si no, algo me está pasando. Chiqui, busca una manta, por favor. Busca una manta. ¿Dónde hay una manta? ¿Dónde hay una manta? ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde hay una manta? ¿Aquí no hay una manta? ¿Qué manta? ¿El cuarto de baño? ¿Qué? ¡Ay, Chiqui, mira! ¡Ay, ay, Chiqui! ¡Ay, me ha pasado el agua! ¡No! ¡Lili, se me ha pasado el agua! ¡Ay, ay! ¡Mira el suelo! ¡Vámonos al médico! ¡Vámonos al médico! ¡Que no da tiempo! ¡Que no da tiempo! ¡Que te lo he dicho! ¡Que no da tiempo! ¡Esto va a ser inminente! ¡Pero creí que yo no sé tener un niño, Lili! ¡Yo tampoco! ¡Pero tendremos que... ¡Respira! ¡Yo no he visto la película! ¡Ay, ay, ay! ¡No me pegues la mano! ¡Ah, no me pegues la mano! ¡Ah, no me pegues la mano! ¡Busca algo! ¡Ve a buscar algo a la cocina! ¡A la cocina! ¡Una tijera o algo! ¡Yo qué sé! ¿Una tijera para qué? ¡Yo qué sé! ¡Ah! ¡Ay, Chiqui! ¿En serio? ¡Ay, Chiqui! ¡Ven! ¡Rápido! ¿Qué hago? ¿Te corto aquí? ¡No, que espérate! ¿Qué? ¿Cómo me va a cortar? ¡Ay, ay! ¡Chiqui! ¿Una tijera? ¿Para cortar cordón umbilical? No sé, pero yo creo que al hospital no llegamos. Ay, sube arriba. Respira, respira. Sube arriba y prepara aunque sea la maleta. Voy a ver si aguanto un poco. ¿Pero qué maleta, Libby? ¿Qué maleta? Es que tienes que meter... No sé ni siquiera lo que tienes que meter, Chiqui. Mete algo en la maleta. ¡Rápido! Voy, voy. ¡Rápido! ¡Échale agua ahí! Chiqui, que esto no... Dale con la maleta, Libby. Que no da tiempo, que no da tiempo. Ya te lo prometo. Ay, que no da tiempo. Mire, que cada vez más agua en el suelo. Que esto no, Libby, es una fuente, que esto es una
piscina, chiqui, que es una piscina. Libby, siéntate. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, chiqui! Pero Libby, ¿tú no has ido a un cursillo de telebebé? No ha dado tiempo, no ha dado tiempo. Pues respira, esto es inminente. Ahí respira Libby. Ahora ya se me ha pasado un poquito. Voy a llamar, Libby, voy a llamar al médico. No, espera. Una ambulancia, mira que se me ha pasado un poquito. Que venga aquí, a lo mejor una falsa alarma. Pero Libby, que yo no sé tener un niño, Libby. Pues, que yo no soy médico. No pasa nada, chiqui, antiguamente las madres lo tenían en las casas y no pasa nada. Pero a todo se hace uno, a todo se hace el cuerpo. Ay, yo no me voy así al hospital, que no me da tiempo a llegar. Para que me cojan el coche, no, en el coche no. En el coche no, chiqui. Pero Libby, ¿qué hacemos aquí? Sube, aquí. Sube detrás de una almohada. ¿Una almohada? Una almohada. Vale. Ay, ay, me voy a poner una almohada. Ay, me voy a poner una almohada, chiqui. Ay, ay, ay. Chiqui, no tarde, ¿eh? No tarde. No tarde, chiqui. ¡Está loca! ¿De qué color tiene la almohada? Que me da igual el color, la que sea. Es para la espalda. Esta es mía. Ay, qué dolor de espalda. ¿Cómo? Ay, que me duele. Ay. Aterrizaje de superhéroe. Hará un aterrizaje de superhéroe, ya lo verán. Oh, pobrecito. ¡Ay, toma! ¡Toma! ¡Que se ha caído y todo! ¡Ay! ¡Tienes que estar todo mojado, Lili! Por lo menos 3 litros de agua. Ayúdame. Ahí. Ay. Ahí, relájate. Ayúdame. Relájate. Ayúdame. Ay, qué dolor. Respira. Ay, chiqui, qué dolor. ¿Qué viene? ¿Pero qué hace? Toma. No me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, ¿eh? Chiqui, ahí lo tiene a nuestro bebé. A mí no me hace gracia, ¿eh? Que lo me ha escuchado, ¿eh? No me hace nada de gracia, ¿eh? Un poco más me parto de la crisma, ¿eh? No, a mí no me hace gracia. Chiqui, escúchame. No me hace esto gracia. Era para ver si estás preparado. No estoy preparado. Y me da igual, Libby, me da igual. No me hace gracia, de verdad. No te vayas. Espera. Pero que no me hace gracia. Mira, a ver, tengo aquí una cámara. Ya te vale. Uf, qué calor pasado, de verdad. No me digas que esto es una broma de las tuyas, de las vuestras. ¿Quién te ha dicho? Esto es una broma porque queríamos ver si realmente estás preparado para cuando llegue el día. Pues no estoy preparado, nada. Tenemos es que ir a los cursillos de preparación del parto porque no estás preparado para nada, absoluto. Y cuidado a ver si te va a caer. Es que es agua de verdad, ¿no? Que no es, tú no has roto agua ni nada, ¿no? Lo que has roto es la botella de agua, ¿no? La botella. ¡Tonto! ¡Que eres tonto! ¡Del todo! Yo he intentado racionar lo mejor posible. Y encima te has caído y todo. Pobre. Bueno, pues ve al baño que hay un regalito para ti. ¿El baño? ¿El baño? No. Un regalito en el baño. No será otra broma, ¿no? En el baño. Hay un regalito en el baño para ti. No será otra broma, ¿no? Que no es ninguna broma. Cuidado, no nos vayamos a caer. Vamos a limpiar ahora todo el suelo. Y... ¿Esto qué? ¡Ah! ¡Sorpresa! ¿Qué pedazo de caja, no? ¡Mira! ¡Un pedazo de regalo para Chiqui! ¡Vaya, debe ser mi día de suerte! ¿Esto es rosa? ¿Qué es? ¿Para mí o para la niña? ¡Ah! ¿Eh? Secreto, es un regalo para ti. ¿Para es un regalo para ti? ¿Seguro? Sí, es para ti. Venga, así hablo. Que venga. A ver... Que nadie sabe lo que es, ¿eh? Es un regalito sorpresa. Ábrelo. Voy a esperar. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Una silla gamer! ¿Una silla gamer? No, una pedazo de silla gamer que cuando la abras vas a flipar porque es súper chula. Chiqui está sacando la silla gamer. ¡Silla gamer! ¡Mirad! A ver. ¡Oh! ¡Qué guapa! ¡Qué guapada de silla! ¡Es negra y amarilla!
Le vi guapísima. Bueno, y cuando esté montada lo vas a flipar, wow, lo cómoda que es y todo. Estoy flipando porque trae hasta las herramientas para poder montar la silla. No o vea, que no te hace falta tener herramientas. La misma caja trae las herramientas. Anda, anda. Bueno, montada la silla. Súper guapa. Es guapísima, parece futurista. La silla del futuro. Y mira, Libby, mira qué guapa, mira. A ver, cuéntame, cuéntame. Aquí tiene como unos gatillos. Sí, los veo. Baja y sube. Guay, guay. Mira, aquí tiene otro gatillo que gira 360 grados. El apoyabrazos. Qué chula. Y sobre todo, mira. ¡Tan, tan, tan! ¡Anda! Todo es ideal. Y además puedes bloquearla. Bloquearla para dejarla fija. Bloqueada, claro, ya la dejas fija, mira. El respaldo lo dejas fijo a la posición que tú quieras. ¡Oh! ¿Qué te parece? Libby, así, aquí sí que se puede dar a los Libby. ¿Y cómo es de cómoda el sillón? Muy cómoda, muy cómoda. Está muy mullidito, sí, muy, mira, tiene un buen acolchado. Y por aquí súper cómodo, sí, se adapta. Esto me gusta porque se adapta a la espalda, sí, de cada persona. Sí. Y la verdad es que me parece un acierto. Libby, un acierto es este pedazo de regalo que te han marcado, de verdad. Muchas gracias. Todos queremos ver cómo queda en tu habitación gamer. Venga, ¿no? Pues vamos. Oye. Pues mira, ¿sabes qué? ¿Qué? Que no es nada aparatosa, ¿eh? No es nada aparatosa. Queda súper bien. Es que queda súper bien, mira, queda bastante espacio. Y hace mucho contraste con la máquina recreativa, ¿eh? Las franjas amarillas. Sí. Pruébala, pruébala. La quiero probar, claro, yo la quiero probar. Pruébala, a ver qué tal. ¡Buah! El sillón es súper mega cómodo. Sí. Es súper blandito. ¿La espalda? ¡Guau! ¡Guau, la espalda! Te la recoge toda, ¿verdad? Mira. Te abraza, la silla te abraza. Que por un momento, cuando he dejado caer la espalda y el cuello que te lo recoge a la perfección, sí, siento como que se me están aliviando todos los huesos de la espalda. Te lo prometo. Bueno, pues en la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace a esta silla por si a alguien le ha gustado y se la quiere pedir, sí, para Navidad. ¡Súper guapa! Esta silla es un regalo. Por lo bien que te has portado conmigo, gracias, todo este tiempo, que me he encontrado súper mal, con muy mal cuerpo, con bajadas de tensión, sí, y ahí ha estado Chiqui, sí, pendiente de mí, cuidándome, y todos vosotros también, que habéis respetado, sí, que hemos dejado de subir gameplays, sí, y todo al canal, y habéis sido súper respetuosos y me habéis dicho, casi la mayoría, Libby, no te preocupes, recupérate, que eso es lo más importante, que te esperamos. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, muchas de corazón, gracias, de verdad. Y bueno, están muy atentos que se vienen de nuevo los gameplays. Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Oh My Game. ¡Retos divertidos!